Arrancamos nuestra sección de ecología, como todas las semanas, con Antonio Quilis. Muy buenos días. Hola, buenos días, Gemma. Bueno, con a estas alturas del verano, en los que muchos están de vacaciones, algunos planeando, otros han tenido la suerte de disfrutarlas, también nosotros hablamos de ecología unida al ocio. En este caso, hoy me traes música, ¿verdad? Y mucho más. Sí, propuestas que yo creo que pueden encajar pues a los fieles de la sostenibilidad, de la ecología y a los que están buscando pues formas alternativas de pasar el verano. Sabes que estas fechas se llenan de festivales de música, unos masivos, otros no tanto, otros en sitios extraños o en sitios singulares, ¿no? Y son propuestas que van llenando nuestra geografía. Y mira, nos hemos fijado en uno que yo creo que encaja muy bien con esta sección que tenemos de sostenibilidad, medio ambiente, ecología, y que puede aportar mucho más de lo que es música. Te estás refiriendo al Bioritme Festival. Exactamente, sí. Que este año cumple la tercera edición. Exactamente, 3 años ya, esta es la tercera edición. Y yo creo que llama la atención todo lo que están montando, el esfuerzo de hacerlo y dónde se hace. Yo creo que sería bueno que nos contaran un poquito más las personas que lo están organizando. Pues precisamente para ello tenemos con nosotros ya preparado al otro lado del teléfono a Gabriel Parra, su director artístico. Muy buenos días. Buenos días, Gemma. Todo preparado, supongo, para el pistoletazo de salida de esta tercera edición que va a tener lugar del jueves 27 al domingo 30 de agosto. Bueno, en eso estamos, acabando de ultimar los detalles, preparando toda la finca, digamos, para cuando lleguen los visitantes, que esté todo preparado para que puedan disfrutar al máximo, eso es. La verdad es que en los últimos años yo considero ya firmemente la figura del festivalero o festivalera, porque hay para todos los tipos de música y para todos los tipos de ideologías, de tendencias, y en este caso vosotros le dais prioridad no solo a la música, sino también a un estilo de vida y de pensamiento como es la ecología y un modo de vida sostenible. Eso es. Nosotros, nuestra intención con este proyecto que se llama Bioritme Festival es recrear un punto de encuentro alternativo de personas que caminan en una misma dirección. Con esto me refiero pues a alternativas de todo tipo, desde que podamos encontrar toda la alimentación y las bebidas ecológicas hasta zonas de terapias donde podemos conocer diferentes disciplinas, hasta bueno, una serie de actividades incluso de deporte, para pasar los 4 días allí, pues conociendo, aprendiendo, disfrutando y compartiendo. Bueno, de momento vamos a poner rumbo hasta este festival que está en Vilanova de Sau, exactamente en Osona. ¿Cómo podemos ir? Bueno, esto es la comarca de Osona, hay un pantano que es muy mítico aquí en Cataluña, que es el pantano de Sau. Entonces el sitio es paradisiaco, ¿no? Para que me entiendas, es muy muy bonito, es todo en sombra. Entonces hay diferentes formas de llegar hasta Sau. Puedes coger, por ejemplo, nosotros ponemos autobuses desde Plaza Cataluña de Barcelona, y entonces tienes el tren también que te lleva hasta Vic, que es la ciudad más cercana, y desde allí ya puedes coger el autobús y acercarte hasta el festival. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar allí, aparte de destacados grupos de música? Sí, bueno, hay una programación, como bien dices, muy extensa de grupos musicales, grupos emergentes, grupos ya conocidos desde hace muchos años aquí en la península, como pueden ser pues Green Valley, La Trova Kung Fu. Desde Valencia viene Zoo, tenemos Itaca Band, bueno, hay un buen cartel musical, pero sí que es cierto que no es lo único, hay muchas partes de este festival que podemos disfrutar, como te comentaba antes, pues desde una feria biomarket donde encontraremos artesanía y todo tipo de alimentación. Tenemos una zona chill out para relajarnos con una programación de disjockeys que pasarán por allí durante los 4 días. Podemos hacer todo tipo de actividades a nivel de los más pequeños. Hay una programación, tenemos dentro del propio festival, hay otro festival que se dedica a los más pequeños, que es Mamaterra. Entonces, pues bueno, Para que me entiendas, hay actividades para todas las edades durante todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y entonces allá a las 8 de la tarde es cuando arrancan los conciertos. Bueno, vamos a ir hablando de todo esto. Antonio seguro que es un hombre de buen comer. Está pensando, exacto, de esa sección de gastronomía ecológica, porque están de moda tanto una como la otra, ¿no, Antonio? Exacto, sí. Yo estaba viendo un poco lo que es el Biomarket y me ha sorprendido. Bueno, aparte que tenéis no solo comida, sino también otro tipo de propuestas, que tenéis pizzería, tenéis heladería. Bueno, y a mí una cosa que buen comer y buen beber. Cervecita ecológica seguro que hay, ¿no? Sí, la cerveza nos llega desde Valencia, de la marca Cervezas Yuna, que además estamos muy contentos de colaborar con ellos y que ellos colaboren con nosotros, dado que tienen una filosofía también de trabajo muy acorde a la nuestra, ¿no? Entonces nos sentimos muy identificados, tanto ellos como nosotros, y es un lujo, ¿no?, poder contar con productos de calidad, de proximidad, y que además que te ofrecen una alternativa a lo que estamos acostumbrados a encontrarnos, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos. Ha sido difícil conseguir esa feria tan sana, por decir de alguna forma, pero lo hemos conseguido y estamos seguros de que cuando lleguen los visitantes van a encontrar la variedad suficiente y para estar durante los 4 días probando distintas cosas, que ese era el objetivo, ¿no?, que buscábamos cuando organizamos este espacio Biomarket. Y supongo que también será un escaparate de productos ecológicos en cuanto a alimentación, ¿no? Sí, evidentemente. Toda la alimentación que puedas encontrar en el festival será ecológica. No hay productos no certificados ecológicos. Entonces, pues sí, como bien dices, Gemma, podremos ver mucha variedad y podremos conocer, incluso podemos aprender también, ¿no?, luego, cuando lleguemos a casa, dónde encontrar esos productos y demás. Y cómo se han fabricado, etcétera, etcétera. Bueno, yo como madre te tengo que preguntar por ese espacio que me parece fantástico para los niños, porque esto también se cultiva desde la infancia y el recuerdo que puede quedarles a ellos de por vida puede ser importantísimo. Es muy importante, claro, evidentemente los niños son el futuro, ¿no?, para todos. Por lo tanto, hay que pensar siempre en ellos, y la programación que nos ofrece Mamaterra es muy rica a la hora de aprender, e incluso cosas que podrán aplicar en un futuro, ¿no? Es decir, viene una asociación de arquitectos que se llaman Terram. Ellos ofrecerán 2 talleres, un día uno y al día siguiente otro, en el cual el primer día se fabricarán sus tochitos de barro, que estarán hechos con paja, con barro, tal, y al día siguiente construirán una maqueta de la casa, ¿no? Entonces, pues claro, son juegos que aprenden a compartir, que aprenden entre niños a hacer equipos, y que además les están enseñando cosas que en un futuro pues pueden serles muy útiles o no, pero realmente el objetivo que nosotros estamos buscando es eso, ¿no?, que aprendan cosas que no van a aprender en la escuela habitualmente. Claro, y es que la educación empieza en la infancia. Muchas veces lo comentamos con Antonio Quilis, ¿verdad? La educación en valores y el implicarse ya desde pequeños en el hacerse preguntas de ¿y esto de dónde viene? ¿Qué puedo hacer yo para proteger la naturaleza? Exactamente, sí, y además, por lo que entiendo, los oyentes pueden suponer que no es un festival de estos como playeros, a tutiplén, que va toda la gente, pues eso, entre comillas, a pasarlo bien y a desparramar. Es otro concepto, ¿no?, porque lo que estamos viendo es que estamos que sea combinar familia, que sea muy sano, por supuesto. La pregunta que quiero hacerte es... ¿Qué novedades tenéis en esta edición? Porque estaba leyendo que tenéis hasta un barco solar, ¿no? Sí, entre las actividades que tenemos hay uno de los ponentes, que es Josep Vivé, que él se dedica a esto, a la energía renovable, a ofrecer alternativas a las viviendas familiares para que puedan hacer un control de su consumo, incluso consumir menos. Y precisamente Josep tiene una barca solar, que la tiene allí en el mismo pantano ya habitualmente. Entonces nos propuso de dar paseos a los visitantes, ¿no? Es una barca de caben unas 7 personas, 8 personas, entonces ir haciendo paseos por el pantano, que es un pantano enorme, que no ves el final, desde donde empieza no ves el final, entonces tiene como ríos y tal, y entonces pues será bastante peculiar, ¿no?, y viajar en esta barca solar y ver que realmente se puede navegar sin estar tirando petróleo en el agua, ¿no? Un festival que además ofrece como alternativa terapias naturales, o sea, algo más que deporte, ¿no? Algo más que deportes. Como comentaba, que no quiero ser repetitivo, pero ofrecemos alternativas en todos los aspectos, ¿no? Y evidentemente la salud es un aspecto muy importante, por lo cual tener siempre diferentes puntos donde poder valorar para nosotros es muy importante, ¿no? Y que las personas puedan decidir qué tipo de tratamientos quieren tomar, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención el de masaje y yoga, que eso no es muy habitual en ningún festival y desde luego todos lo necesitamos. Sí, claro, hay horario para todos realmente, ¿no? Este tipo de actividades pues igual están programadas más por la mañana, en un horario más tranquilo, donde la gente se está despertando y quiere pues tener un biorritmo sano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es lo que queremos ofrecer, un sitio de terapias donde no solo podrás tumbarte en la camilla y que te lo practiquen directamente, sino que también pues habrán incluso talleres de acroyoga, conferencias de algunas de las disciplinas, para que podamos aprender también. Pues antes de despedirte, Gabriel, a mí me gustaría que dieras a nuestros oyentes una dirección web a la que puedan acudir para ampliar información, incluso para inscribirse o comprar las entradas, que me imagino que serán por día o también como abono, ¿no? Sí, hay las dos opciones. Mira, la página web oficial del festival es www.festivalbiorritmo.org. Y en la página web podrás encontrar toda la información, desde los abonos, las entradas, cómo conseguir el tema del autobús. Bueno, verás las programaciones distintas, la infantil, las de actividades paralelas, los conciertos, los disc jockeys. Allí lo verás todo, la página está muy completita y podréis conocer realmente el festival. Si tenéis alguna duda nos podéis escribir también a través de la página web o a través de Facebook, de las redes sociales. Estamos también presentes, así que cualquier cosa que necesitéis estamos aquí al ladito para ayudaros. Pues tomamos muy buena nota, Gabriel, muchísimas gracias por atendernos, que sea todo un éxito. Antonio, no sé si te quedas con alguna pregunta en el tintero o directamente ya hacemos planes para este fin de semana. Yo voy a ir pensando a ver si puedo botar las mochilas para finales de agosto y pasarme por allí. Bueno, pues y decir que está mirando la web, que está muy chula, muy completa. La música dentro es muy atractiva, ¿eh? Y hay que decir que los estilos son muy étnicos, también hay muchas formas de disfrutar la música, y que las entradas están agotadas. No sé si va por bloques, por precios, pero bueno, que si nos sorprende Gabriel significa que todavía tenemos tiempo para ir, ¿no? Y para reservar. Seguro que sí. Pues Antonio, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego, buenos días.